skal få sukkertøy og du skal få lade. Nå vil jeg hverken ha sukkertøy eller lade. Jeg vil ha kunst og underholdning. Vi var en tur på Aludai og så en forestilling der tidligere i dag. Det kommer vi tilbake til senere. På veien hjem så gikk vi forbi et av disse litt triste områdene i Mérida. Det her, her har de hatt planer om å bygge ut. Det var finanskrisen som kom og satt en stopper for dette. Altså det er jo galskap alt det de har satt i gang av byggeprosjekter og stoppt. Se her, nå skal de selge dette området. Håper at det er noen som kan tenke seg å kjøpe det, men det er vel heller lite sannsynlig. Et område som skulle hatt inneholdt et par hundre leiligheter, har de lagt en gedigen parkeringsplass ut av. En parkeringsplass som det ikke finnes noen som helst bruk for. For de som er kjent i Mérida, de fleste som ser denne bloggen, er jo det. Så kan dere se hvor henne det ligger i forhold til Vokken og ja, Mercadona-butikken. Det er jo ganske nær da. Så området kunne jo ha blitt fint nok. Det skorter ikke på det, men og så må det være så plagsomt for naboen, og så sitte og se på disse her søylene som støypte opp, og disse områdene som revne og ikke gjort noen ting med. Altså, veien er gjort klar, det er det eneste som er gjort klart. Det er helt typisk spansk, det starter med veisystemet, gjør det ferdig, og så skjer det ingenting annet. Så jo da, det er ikke noe problem med å kjøre med bil, men det er ingen du kan besøke. Ja, her ser du igjen toppen på Mercadona-butikken. Casa Pekin har de åpnet der da. Det er jo de samme som driver Vokken, så er ikke den. Ja, midt i bildet nå, eller til høyre, venstre i bildet nå, mener jeg, kommer jo denne parkeringsplassen inn. Nå ligger den midt i bildet, så er den svære parkeringsplassen der. Det blir aldri noen aktivitet der til høyre nå. Ja, når det gjelder Casa Pekin og sånt, så jeg vet ikke om det er at Vokken har tatt vann over hodet og brukt for mye penger. Sist vi var på Vokken fikk vi gammel mat. Vi fikk kål som var vissent, og for å si det sånn, det beste de hadde var potetene. Og da er det slutt. Og så har de lagt på prisen over en euro også. Så vi har sluttet fullstendig å gå på Vokken. Det er bare, vi kommer aldri til å prøve det igjen. Jeg er nok så prinsippfaste. Så vi kommer aldri til å prøve det igjen. Akkurat så jeg aldri har prøvd menykjeden igjen etter den matsvindelen de for 15 år siden. Aldri, aldri, aldri. Men la meg nå få se litt på det som skjedde på Aludai tidligere i dag. Hola amigos, det er karnevalstid her i Mérida, og tradisjonen tro er det en Chirigoto-forestilling på Café Bar Aludai. Det er det jo hvert eneste år, og det har jo vært en tradisjon at vi i ETV Mérida har dekket disse forestillingene. Den som var i år var med noen mannfolk som hadde kledd seg ut som damer. Det har vi jo sett før. Vi har alle sammen sett Benestad i Norge kle seg ut som dame, uten at det er det morsomste som finnes å se på. Men ok, det var det som var tilbudet denne dagen. Så vi får bare formidle bildene, og så får dere le og kose dere, de som synes at dette er løye. Gracias.
corto. Deberías de saber que yo me ligo a todos los motos. Y aunque yo en lo oscuro me parezca la Cardassia, cuando me da la luz, dicen que soy de otra galaxia. Soy la discotequera, de la guapa siempre la fiel escudera. Cuando ellas van pa'lante siempre escucho, mira y va la amiga fea. Pero no me acomplejo de las cosas que me dicen. Te puedo asegurar que de las dos, ella es la virgen. Los tíos se derriten cuando yo me pongo a bailar la disco. Yo bailo sexy el reggaetón lento, pero todos locos con mi cuerpo. A ese lo miré, me gustó, me pegué y salió corriendo. No sé si huyen de mi mal aliento o van a ser mis quejas de entretiempo. Me gusta mi bailaje con la cabeza, entre todas las mujeres se desata mi belleza. Te pincho si me besas, pero no te detengas. Muévete, muévete, muévete. Mi cara divina, dos una, soy la prima. Sube las dos manos, hazlo para arriba. Yo soy chirigotera, como por el pez. Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Ya llegaron las feas para levantar a todo el congreso. Déjame pa' acá, bailame lento. Quítate esa cara de estreñimiento. Toda la gente arriba que yo quiero. Es cortito de recuerdo, me recuerda a los abuelos que también están ahí. Es una tarde muy normal. A las 7 de la mañana llega el nota a su despacho del tirón y se pone a currar. Y eso de las 7 y cuarto hace una paradita para tomarse su café con su tostada. El que pueda que lo haga y el que no, que se coma un mojón. Pero escúchame, querido alcalde, para gobernar en mi ciudad no vale solo con tener talante, hay que ser alcalde de verdad. Un alcalde sincero, cumple con las promesas que le ha hecho a su votante. Un alcalde valiente, mira por el trabajo de su pueblo y de su gente. Un alcalde decente, no basta por gastar dinero del contribuyente. Escucha lo que te digo, si tú tienes los cojones de ser un alcalde digno, sal de tu despacho a luchar codo con codo por tu pueblo en la calle. Porque si no, tu mandato será también una mierda como fue con Ángel Tales. ¡Alba! ¡Mira, Alba! Ahora la cantada de cara.
chupa los cubatas, tiene buen pico, hasta eso no olvidemos, a nuestro Dani Serrano, el papá de carnavales que se ponía como un piano. Son dos personajes, la más de humilde, ellos beben contigo un ron con cola, o hasta whisky si se lo piden. Beben ginebra, beben vodka y pinribe, y los cabrones en carnavales de vida gastan, porque yo como que me cuide. Vaya pedazo de cuerpo que me hace este vestidito, yo me pongo así de parte, se me marca todo el culito. Mira tú como al final en carnaval, algunos hartos se tiene que colombiar. Se ponen los pantalones así cortitos y repegados. Dicen que son muy modernos, se llaman alternativos, porque se ponen pinillos con los huevillos arremetidos. Además no solo queda ahí la cosa, ellos van enseñando los dos tobillos. Vaya cosa más horrorosa. Se ha comprado uno nuestro amigo Luis Valiente, y se le marca la cebolleta como la vena, el cuello de chiquetete. Vaya pedazo de cuerpo que me hace este vestidito, yo me pongo así de espalda, se me marca todo el culito, será tú como al final en carnaval, a gusto harto se tiene que columpiar. Échame eso mismo, si es que da lo mismo, eche lo que eche, seguro que lo vomito. Encima la copa, son 5 con 5, somos gilipollas, nosotros lo consentimos. ¿Cuánto ha dicho? 5 con 5, y pasamos mi petaquita, y te tomas otra copita, papi. Estoy llena ya, me he bebido como 10 cubatas, tengo la vejiga como un globo. Necesito ir al baño ya. Me ando. Como los borregos nos vamos pa' junta directa pa'l baño. Charcos tan extraños que te ven, traen los bates, tú te pones de puntilla pa' mear y no mancharte, y ahora vas a echar chorrillo y no hay para limpiarse. Agarra tú la puerta pa' que no se entre nadie, no se puede ni mear. Esto es una porquería, ser un tío es mejor, me ande pie todos los días. Con mi Juan por la noche orina como si fuera la sirenita. ¿Eso cómo se hace? Se levanta el de la cama.
él con la ruja paga se dijo la mea. Se sienta y dice que se recoge que su colita ahí para adentro. Mira como todo el mundo mira para lado. ¡Claro! ¡Oe! ¡Si no lo habéis hecho! A mi cama para bailar, viendo ya ahora más desahogar. Mi cuerpo se menea como una manguera, suave, suave, suave. Ahora hay una moda que se llama twerking. Se baila con tu cuerpo y moviéndolo siempre. La cabeza abajo, el culo de pompa. Y cuida por la borda que ya va medio trompa. Terremoto, terremoto. Mira la gente. Y aunque vivamos en una sociedad.
må få lov å si så mye at jeg synes ikke dette er det beste jeg har sett eller hørt. Tekstene er jo litt avanserte, så det ikke alltid får med meg av innholdet. Men kostymen liste var jo bare mannfolk i kvinneklær. Akkurat så benes da. Det ikke særlig morsomt. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke hjulet.